En Pensión 65 sabemos que es importante mantenerte informado para que puedas conocer cuáles son los requisitos para ser usuaria o usuario de Pensión 65. Tener 65 años a más. Contar con el documento nacional de identidad. No recibir pensión proveniente del sector público o privado, ONP, AFP ni de eSalud. El hogar debe estar calificado por el Sistema de Focalización de Hogares SISFO como pobre extremo. Para verificar si tu hogar cumple con el requisito, consulta en el siguiente enlace: www.midis.gob.pe/padrón/. Cumplidos estos requisitos, podrás iniciar el trámite de inscripción con la declaración jurada o formulario 1000 debidamente llenada con firma o huella digital. El formulario lo podrás encontrar en internet. Abre tu buscador y coloca Formulario 1000 Declaración Jurada Gobierno del Perú o ingresa directamente a este enlace. Tras llenar el documento, debes presentarlo en la mesa de partes del programa Pensión 65 de tu región o en la municipalidad de tu distrito. Puedes encontrar la dirección de las oficinas de Pensión 65 ingresando aquí. Si la condición del hogar no es de pobreza extrema y no estás de acuerdo, debes acudir a la unidad local de empadronamiento ULE de la municipalidad donde vives para solicitar una nueva evaluación socioeconómica. Lleva el DNI de las personas que viven en tu hogar y recibos de agua o luz si tienes estos servicios. Ten en cuenta que el cumplimiento de los requisitos no significa que la afiliación a Pensión 65 será inmediata. El ingreso dependerá de las vacantes que se dispongan cada 2 meses. Finalmente, consulta si estás afiliado a Pensión 65 a través de estos canales. Teléfono 942-962-116, WhatsApp 942-962-116, correo electrónico atencionalusuario@pension65.gob.pe, aplicativo Yachat, el cual está disponible para el sistema operativo Android. Descárgalo desde Google Play como Pensión 65 Yachat o solicita al personal de tu municipio que te apoye para acceder a esta app. Recuerda, todo trámite es gratuito. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.